Nos dejamos de preparar y ya estamos al aire con los Martínez TV, como siempre a través del canal de YouTube. Juan, ¿cómo andás? Quedamos viejos. ¿Todo bien? Sí, quedamos viejos. Estamos en un cambio de plano, estamos innovando. Ah, muy moderno esto. Sí. Nada, pasó la producción general de Charlie y dejó todo impecable. Sí, a mí me dejó, a ver si me marca el plano, una especie de programa de botánica. Sí. Entre las plantas y demás. Las plantas son legales, porque yo las conozco. Ahora empiezan a preguntar si no. No. ¿Todo legal? Sí, más son plantas ficticias. Sí, sí, vamos a decir sí, la verdad, ¿no? Según esto, el cable verde. Nunca hemos mentido. También. Estoy para el programa de botánica también. Si Nahue se queda una hora más, hacemos uno de botánica. Tenemos un montón de cosas para hoy. Sí, informes especiales. Hay algún informe polémico en el medio también. Tenemos actualidad, cómo está el equipo hoy. Lo que pasó con Reata, que fue el partido clave que ganó Peñarol. Y dos informes lindos que tenemos preparados para... Sí. Como sorpresitas. Con polémica. Está bueno que la gente opine. Ya la gente nos está bardeando, lo cual nos gusta mucho. Sí, eso es lo que esperaba. Que se empiece un poco la agresividad del público del chat de YouTube. Está todo el mundo pidiendo que arranque el programa. Bueno, pasa que la placa previa te da ansiedad. Estamos preparando, todo lleva un tiempo, no es tan fácil. No es sorprender hacer botellas de esto. Hay que acomodar las plantas. Estamos regando las plantas. Estamos regando las plantas para que salgan lindas. Pero hoy tenemos Peñarol Regatas, tenemos dos informes especiales y también... mucho con la gente, así que vayan dejando sus saludos. Ya hay saludos, pero más desde la ansiedad. Claro. Tato Andreo, un abrazo grande para querido Tato. Fede Marco Vecchio también, que estaba ansioso. Enrique Herrán y Elvi Vara. Dice, ¿todavía se están preparando? Bueno, dice, dale, apúrense. Los están maquillando, preguntaba Quique. Así que el abrazo muy grande para todos los que se van conectando. Marco Vecchio, Federico, también digo canta, nuestro ex compañero. Acompaño del fin. Sigue siéndolo. Sí. Él es peronista, ¿no? También sí. Compañero peronista. Canta, llegan los Martínez. El gran tema del Turco Sanjur. Sí. Creo que el viernes que viene estamos acá con el tema del Turco. Hay que buscarle y hacer un clip con el tema del querido y recordado Turco. Tenemos ya para ver Peñarol Regatas. Ahí el compacto de los amigos de Basketvisión, claro. Del querido Russo Muñoz. Y Jorge Armando Topalian y Daniel Macchiaroli, porque te acuerdas, claro. De los tres. Muñoz, Topalian, Macchiaroli. Esas son las famosas MTM. Ahí tenemos las imágenes de Fede Espinosa del partido, de Peñarol Regatas, algo de lo que dejó el triunfo Mil Rayitas, un partido que era importantísimo. Sí, fundamental a Peñarol. Totalmente bisagra. En la previa había esa ansiedad de saber que el equipo venía después de casi dos semanas sin actividad, que te da la chance de llegar fresco físicamente y con Diamond Simpson medianamente recuperado y disponible para el plantel, pero con la duda de ver cómo estás, con esa, claro, falta de ritmo lógica de los 15 días de parate. El equipo, después de un primer tiempo de mucho trabajo, lo resolvió con soltura, lo resolvió con autoridad y termina ganando un partido clave, fundamental, para tomar aire con los de abajo y también... Aunque creo que va a ser un objetivo secundario ver la chance en la postemporada. Pero sigue siendo el objetivo primordial, es escaparle a Argentino y la Unión, que son los dos últimos de la competencia que van a jugar hasta hoy el playoff por el descenso. Con un rarísimo primer tiempo, sí, donde Peñarol mete 11 triples y 2 dobles. Yo no me acuerdo un primer tiempo en el cual no. Peñarol haya convertido 2 de 9 en tiros dobles. Y 11 de 22 en triple, altísimo, 50% en triple. Metió la cantidad de triples que a veces uno no logra meter en un partido, sí, y a veces hasta en dos partidos te cuesta meter 11 triples. Peñarol lo metió en un tiempo y en contrapartida casi ni probó de dos puntos. Bueno, entendió la Ginestra, entendió el equipo, porque muchas veces el equipo mismo busca lo que le va dando de comer en esa noche. Que el partido venía por ahí. Lo que estaba fallando en el primer tiempo fue la defensa. La defensa, fundamental y clave. Muy enojado la Ginestra, mucho cambio, castigo. Sí. Y además, si pensamos en los juegos anteriores, y si los hinchas, ustedes están un poco más atentos a lo que pasa en el entretiempo, fue el entretiempo más largo, o uno de los más largos en el vestuario. Sí, tardó mucho en salir. ¿Eso qué significa? Que hubo mucha charla, que hubo mucho de ajustar, de que pueda bajar línea al cuerpo técnico para que se aplique en la cancha, para que el plan de juego inicial se pueda ejecutar y que principalmente Peñarol crezca en defensa, que fue lo que terminó sucediendo en el segundo tiempo de forma notable. Dio vuelta de hoja completamente. De gran modo. Y apenas sacó la diferencia, Peñarol controló. Regatas no tuvo una reacción. Lo veíamos, hemos visto muchos partidos que vos le sacás diferencias, se te vienen, le sacás, se te vienen. Peñarol hizo eso con Zárate, por ejemplo, al revés, ¿no? Sí. Zárate dominaba y Peñarol se le vino 5 o 6 veces, lo intentó alcanzar.
Pero Regata no tuvo esa reacción. Lo hablaba Juan en la previa, mientras transmitíamos por la radio, que el equipo no estaba bien. Venían de un ingreso de la hinchada al vestuario. Muy golpeado. Problemas internos dentro del equipo. Situaciones complejas. Se notaba un equipo caído, sin mucha presencia de jugadores que se hagan cargo de la situación. Pero con mucha mano, el equipo que tenía mano. Mucha mano, sí. Es cierto, sin Saavedra Carrera, sin Vieta y con Zafar que se lesiona en el primer cuarto. Claro. Segundo cuarto, me parece que es. En el primer tiempo. Entonces queda también muy disminuido un equipo que llegaba golpeado anímicamente, bajo en el juego, con algún cortocircuito entre los jugadores referentes y la dirigencia. Algo que hay que marcarlo. Cuando vos venís con 4 o 5 situaciones que no son las ideales, después en la cancha se traslada. No hay forma de eso soslayarlo. Y a Regata le sucedió. Peñarol lo aprovechó de gran modo. El segundo tiempo fue de un crecimiento defensivo notable. En el entretiempo marcábamos que Peñarol no tuvo la chance ni una sola vez de poder correr la cancha. Esa recuperación y ser vertical. Y en la segunda parte lo hizo 5, 6, 7 veces consecutivas. Con robos de Joaquín Valinotti y de Víctor Fernández. Sacar la bola de la mano y correr 1-0. Que ahí cuando Peñarol hace eso, crece y es indetenible. Así sí. Le gana cualquiera. Es más, Peñarol utiliza la siempre al que está bien en ofensiva. En este caso estuvieron los dos bien, estaba fuerte, ¿no? El tema. Caliente el mate. Acaba de quemarse la lengua, Juan. Víctor Fernández 21 puntos, Valinotti 19. Cuando andan bien los dos bases, sí. Esto se reemplaza lo que le está costando al querido Hernán Laginestra, que es que no hay un escolta hoy que lleve la anotación. Lo tiene que reemplazar, ¿cómo? Con esto. Con los dos bases jugando desde la anotación también, más allá de generar el juego. Pensemos que está jugando Julián Morales como dos titular. Claro. Que él venía para ser el 3-4 suplente con esos dos puestos. Y se encuentra jugando de dos titulares. Entonces, la formación se ve alterada. Yo siento que gana altura, gana presencia, gana rebote con el Goyita. Pero cuando están en cancha Joaquín y Víctor tan metidos, jugando en sintonía, porque no hay egoísmo ahí. Te das cuenta que sí. Ninguno juega para sus puntos. Que pueden meter 21 y 19 y mañana serán 20 y 10 y no pasa nada. Que ellos se disfrutan. Me hace acordar aquel equipo, que el otro día lo recordábamos con el Negro Romano, cuando jugaron Tato y Fernando Rodríguez. Claro, de 1-2. Es después de la temporada de Boom, Prickett y Pittman. Es a la temporada siguiente que se termina esa dupla. Duraron pocos partidos, era mucho de local que le tocaba en ese momento, porque se lesiona a Tato, pero era un sinfín de anotación entre los dos. Y era un recital de anotación de los dos, y era difícil para las defensas, porque además son jugadores que tienen pase en la mano. Entonces, si vos lo vas a apurar mucho arriba, te van a poner pelotas a los jugadores que están libres. Asisten. Si lo vas a buscar alto, los dos te ganan en velocidad. Los dos son explosivos y los dos tienen tiro de 3 puntos y de media distancia. Entonces, y son buenos defensivamente los dos. Tienen actitud, tienen. Son bajos, sí. Es cierto. A contrapartida de ponerlos muchos en cancha a Valinotti y Fernández, es que los van a buscar desde el lado físico. Totalmente. Si tienen un base, un escolta que se sepa postear, lo van a jugar ahí adentro. Sí, lo intentó Regata hacer en el segundo tiempo. Quiso hacer. Regata por ahí no tenía tantos jugadores para complicarlo. Y además. Y este es un fenómeno, Tomás, pero está en un equipo que es un lío, por eso no se destaca. Pero es un extranjero para mirar al futuro, Tomás, muy bueno. Sí, yo creo que el salario es prohibitivo para los equipos de abajo. No, digo, para equipos que quieran pelear arriba. Pero, sí, pero 15, Instituto... Pasa que cayó en un mal equipo, Tomás. Un mal equipo. Desordenado. Están mal ellos. Y desordenado, sí, te das cuenta que no fluye Regatas. Y es lo que pueden seguir bajando, Atención con Regatas que... está en el puesto 11, pero ahí se va a apretar con Oliva, con Riachuelo, Zárate. Ojalá que Peñarol. Juan, hablemos un poquito de Simpson. Qué linda fue la vuelta de Simpson, porque se sabía que llegaba con lo justo, que había alguna duda para ver si podía estar el domingo, y la rompió. Bueno, la rompió con 10 rebotes, 2 tapas, todo lo que genera para el equipo. Acabamos, creo que la única jugada en la que queda expuesto defensivamente. Sí. Que le costó ese paso lateral cuando salió a ajustar y la vuelca Tomás. Pero después ajusta casi siempre, suelta al grande para cerrar una pintada, para que no haya penetraciones cómodas, rebotea con pocos, 10 rebotes, y además no jugó tanto. Porque si juega más tiempo
o si él quisiera también sus números para venderse, sí, puede bajar la cantidad de rebotes que quisiera. Bueno, ahí en Twitter, después del partido habíamos puesto, qué buena fue la vuelta de Simpson, qué bien que le hizo al equipo, y Thornton retuiteó, citó el tweet y puso, para mí es el real MVP. Claro. Y sí, te sí, lo dice Thornton, ¿no? Un tipo que fue 300 partidos en la NBA, que él opine que el real MVP es Simpson, haciendo un punto, es para destacar. Y además creo que entiende el contexto, que venía de una lesión, que venía de un parate grande, que es un jugador de 36 años. Es que el segundo tiempo jugó más tiempo él y el equipo jugó distinto. Cambia, sí, sí. Lo que pasa es que también lo de Fran Filipa es notable, porque es un jugador que, como comentábamos la semana pasada, que llegó en palabras más, palabras menos, para jugar sus 6-8 minutos y darle descanso en aquel momento a Mogalado, y se encontró jugando una liga casi completa como titular, como único interno, y lo hizo bárbaro para, sí, para el rol que tenía. Pero bueno, Simpson es titular y tiene la jerarquía, que hay pocos internos con la jerarquía y el nivel conceptual que tiene Diamond Simpson. Corrige muchos tiros, genera obliga, espacios adelante y atrás. Obliga a un mal lanzamiento, porque con ese paso largo llega siempre o casi siempre a tiempo para ajustar, y ya hace que no haya un lanzamiento cómodo, que también ante un rompimiento perimetral él pueda presentarse y tapar el camino hacia el canasto. Y bueno, esos segundos o segunda opción que le da el rival ante la primera, que será más fácil, es más segundos defensivos, más desgaste para el rival, menos confianza, porque si vos entras, penetras la bandeja, como le pasaba contra Zárate, claro, y ya ves el aro gigante. Pero bueno, Simpson es un tipo que también daña en ese sentido, ¿no? Hace que el equipo rival juegue más incómodo. Y las dos tapas que hace, que ahora las vamos a ver en el segundo tiempo, son espectaculares. Es para un highlight de la liga, sí, y que disfruten. Puede hacer dos tapas en 5 segundos, yendo vida arriba. Yo creo que la mirada, había dos miradas con este primer tiempo, ¿no? Estamos en el segundo cuarto, que quizás fue lo mejor de Regatas en el partido. Ese chico Ferraro es un fenómeno. Muy bueno ese, sí, chico. Y Francella también es buenísimo. Y dentro de lo que es este primer tiempo, había dos miradas. Una, Peñarol no aprovechó haber metido 11 triples en el primer tiempo, decíamos. ¿Por qué? Porque está perdiendo por uno. Y la otra mirada era, Peñarol no jugó bien, permitió muchos puntos, nunca había permitido tantos en un primer tiempo como local desde que está la Ginestra, sí, y estaba perdiendo por uno, por el último triple que mete cuando termina la primera mitad. Entonces, estaban las dos miradas, a ver cuál iba a ser la que pese en el segundo tiempo. Bueno, en el segundo tiempo Peñarol entró de otra manera y se notó que Regatas no aprovechó, ahí está el último tiro, y Regatas no aprovechó eso, ¿no? La situación de ir con un Peñarol que no jugó bien, le permitió hacer 48, pero Regatas permitió 47. Entonces, tal cual, sí, sí. Y además para ese segundo tiempo es donde, bueno, cierra el triple con Víctor Fernández y empieza el segundo tiempo con dos triples de Víctor. Mete 9 puntos consecutivos a través de Víctor Fernández. Y el que pudo conectarse con el partido fue el Thornton en el segundo tiempo. Un segundo tiempo espectacular de Al, sobre todo en el tercer cuarto, gesticulando mucho, haciendo mucho contacto físico y aprovechando eso, ¿no?, su jerarquía para destrabar el partido. Después, en el último cuarto, Al yo siento que llegó con la energía que le quedaba. Incluso sí, la Ginestra lo saca un minuto, faltando 4. Y le dijo, quédate acá, descansa un minuto, vuelves a entrar. Que de hecho pasó eso y volvió al partido. Porque con Al Thornton en cancha también, aunque él no tenga contacto con la pelota, obliga a la defensa a estar siempre atento a qué hace Thornton. Entonces ya está generando espacios. Todos los equipos están con algo especial para Thornton. Bueno, es lo que tiene que aprovechar el resto ahí. Porque el resto está liberado. Y esto, ¿ves? Así, así cerraba y así empezaba el tercer cuarto. Con Víctor Fernández metiendo esos triples. Los Martínez, una especie de Chiqui Legrand. Igual él. Y trae suerte, porque vino Víctor Fernández acá el viernes y el domingo fue goleador de partida. Descosido. Bueno, hagamos un poco de autobombo también. ¿Cómo que no? ¿A quién hay que levantar? No sé, a Octi Sarmiento. Hay que levantar, sí, un jugador. Y, sí, o sí. Morales. Morales no termina de enganchar también, lo podemos invitar a ver si levanta. Morales es fundamental porque él queda. Levanta solo. Morales igual, ¿eh? Sí, pero él queda muchas veces solo. Por todo lo que acarrea la defensa. La gente está. La defensa rival está pendiente a Thornton, a Monachi, sí, a los bases. Sí, sí. Y un poquito la chance le va a quedar a Morales. Bueno, pero igual viene metiendo mucho de afuera. Este partido de 3 triples. Este partido estuvo bien de vuelta. Sí. Acompaña. Y además, defensivamente, que es tal vez el punto débil, pero está demostrando una cuota de sacrificio que tiene muy conforme el cuerpo técnico. La actitud, sí, y las ganas. Entonces, él se gana el puesto con la Ginestra. Cuando vuelve la Ginestra. Sí. Incluso
cuando hace el corte de Tutti Ruiz, si había un corte mayor obligado, era entre Ruiz y Julián Morales, porque sí, 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 descartando los que no podías cortar, y él es un cambio drástico, hace un giro de 90 grados, de 180 grados, y termina jugando esta temporada, de diciembre para adelante, muy bien. Hacíamos la analogía, y en esa bandeja se puede ver... Para esto te decía Tincho, sí, los robos de primera mano, de primera línea, de la mano y bandeja. Los puntos fáciles. Esto es lo que Peñarol necesita para vivir, y cuando lo hace, saca mucha ventaja. Hacíamos la analogía con Marcelo Ricciotti, ¿no? De Víctor Fernández, sí, porque tiene alguna similitud física, pero jugó un partido así, súper intenso, le daban un metro y te encaraba y te llevaba la bandeja hasta abajo, tomaba tiro de tres puntos arriesgados, los convertía. Le pasa que una cosa lleva a la otra, este triple es buenísimo, termina chocando después. Pero Víctor, cuando mete un triple de 8 metros, la defensa justa se ve en el cuerpo a cuerpo y él tiene la potencia de piernas para ir al canasto. Entonces, claro, si vos la metes de afuera, también te habilita otro tipo de recursos que Víctor lo tiene, igual que Joaquín. Importante también el ingreso ahí del chico Tolosa, necesita sus minutos, su espacio. Entró bien igual como contra, sí, Quilmes. Ahí Peñarol sacando diferencias mínimas y después se abre todo en el último cuarto, ¿no? Pero ya ahí Peñarol lo había encaminado al partido. Sí, ya estaba jugando lo que quería Peñarol. Ya había levantado defensivamente, ya estaba metiendo dobles en contraataque, ya encontraba tiros de dos puntos bien tomados, seguían los triples de Víctor Fernández, de Valenotti y de Morales. Y ese con tiro Ricciotti. Este. Exactamente. Ese es un tiro de Marcelo Ricciotti. En suspensión. A la carrerita, después de la cortina. Bravo, Vicente, para que aplaude Vito. Canta como una especie de... ¿Qué está? ¿En una iglesia? ¿Qué está? Bueno, el estilo blanco podría ser... Se mueve un gran pastor, güey. Sí. Te convence. Hay un par de personas ha convencido, ¿no? Bueno, a lo largo, sí, de su vida. Sí, sí, sí. Por eso está tan bien, ¿no? Y por hoy, saludo grande a... Huguito, mirá qué tapa. No, esta es espectacular. La tapa de Thornton. Y vuelta acá. Y llegó el balón. Otro robo. Tengo el mate y la pelota. El mate y la pelota. Es un riego. El mate y la pelota es un riego. Llegó el balón. Acá otra de las pocas que pierde Simpson. También contra un jugador de una jerarquía tremenda como es Thomas. Tapa arriba y recupera con la mano. Lo pasa Torto, una justa de vuelta. ¡Pum! Pimba. Tapa de vuelta, toma. Y acá la vemos en la rep, fíjate. Pues fíjate, tiempista. Además llega, tapa y después recupera en el aire. Y acá Torto lo pasan. Víctor queda a mitad de camino y dice: ah, sí, mira, está para vos. Qué flojo está Faca. Faca Piñero, que en su momento, hace no mucho, llegó a ser un... a la pivot importante de la liga. Top. El otro día la gente se la agarra con él después del clásico. Pero pasa que también se la agarran con él porque hay una inversión grande. Bueno, acá, y a veces pasa desapercibido. Tiene varios salarios en dólares, regatas. Es una locura. Con buen sueldo. Eso es una locura. Un sueldo. El Diego de fondo me encanta. Ese plano con el Diego de fondo me encanta. La mejor decisión de la hinchada Peñarol, o una de ellas, es esas banderas ahí abajo que viste en el poli de una forma tremenda. Para este tipo de planos. Le da un color espectacular. Lo dijimos en la radio y lo decimos ahora de vuelta. Manda saludos a la gente, Juan. Vamos. Elvi, que bueno, estaba muy ansiosa porque empiece el programa. Juan Calderón, abrazo grande. Dice: la filial Valencia, Jonás presente, así que de España. Jonás, el sobrino, un beso enorme. Juan Mancilla, saludos a los Martínez. Juancito, que es un fotógrafo, camarógrafo top también de Mar del Plata. Uno de los mejores. Sí, sí. Uno de los mejores. Grosso Peña, saludo de los Martínez. ¿Tanto maquillaje necesitaban? Preguntaba. Sí, sí, necesitaban. Pero bastante. Vimos un tutorial de cómo se maquillaba Goldie Legrand. Y se maquillaba. Aclarar. Lamentablemente no están entre nosotros. Pero bueno, el mismo estilo estamos usando. Quique Rand dice: vamos los pibes. De la natación al básquet, claro. Claro, hizo continuado. Él estaba mirando Pulsión con los chicos de la natación, que estaba Fede Ané y estaba Cata. Y ahora, bueno, se enganchó con el otro canal de YouTube. Me encanta, Quique, que nos está bancando. Es la persona más fiel que tenemos hasta el momento. Hasta el momento, sí. Es él y Elvi. Grosso Peña, ahí está cantando la canción. Andrés Pizano dice: me gustaría ver jugar más a Sarmiento. Bien. Va a jugar más. Va a empezar a jugar un poco más ahora, inminentemente. Tenemos una rotación muy corta, dice Andrés Pizano. Bueno, por esta cuestión de Sarmiento. Peñarol tiene una ficha mayor o menos, también lo recordamos. Me falta el 2 titular. Sacá quizá Barlow, que no nos dio nada. El que sea, Wilfie, claro, lo que sea. Me falta, como dijo Hernán La Ginestra, fuera de aire. Nos falta un 2 titular. Nos faltan 2. Un jugador que juegue de escolta. Hoy por hoy es fundamental. Morales levantó contra Regata, dice Grosso Peña. Basket Trainer dice: saludos muchachos desde Villa Gesell, siguiendo a Peña siempre. Qué grande Villa Gesell. Muy bien, le mandamos un saludo. Hace un par de años. ¿Sí? Sí. ¿Se puede mandar a qué? No, 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 no trabajaba ahí. Me fumó la camioneta por la costa,
Es lindo. Sí, es lindo, es lindo. Cuando me metes 40 veces en una cuadra, eso sí, ya, es un poco repetitivo. Un pádel contra los Martínez, ese Tato Andreo. Pádel, yo no puedo jugar al pádel, Tato. Pádel, el pádel. Es una cosa muy extraña. No. Hay inventario de pádel, Charlie, tenemos alguna herramienta para el pádel, sí, algo, siempre, el pataloncito. Sí, sí, sí. Tenemos mucha gente que juega al pádel. Estamos deconstruidos, o ya somos. Esto lo hemos trabajado mucho en terapia. Años. Pero el pádel, Charlie. Está muy de moda ahora. Está de moda. Pero volvió. También está de moda. No, en su momento pasó lo mismo. También está de moda Pinap. Bueno, sí, bueno, el VHS también. Claro. Bueno. Pero bancamos al pádel. Bancamos al pádel. Si la gente... Tenemos remeras, tenemos llores con bolsillo para que pongan las pelotas. Esa, esa, esa. Tenemos vincha, tenemos muñequeras. Ahí está agregando de más. Sí, o bueno, sea. Bueno, déjame duplicar. Claro. Si no se consigue, si no está, se consigue. Sí. Bien, entonces la gente del pádel que nos mira. Jugaremos, no sé, pegar una pelota y pasar una red, lo vamos a intentar por lo menos. Pulsión va a ir a filmar a ese evento. Bien. No, bien, no, bien. Tiene que estar presente. Pulso. Muy delicado igual el pádel. Luca Bellone está enojado porque no lo invitamos al asado de los Martínez. Es que no fue, era un grupo muy cerrado. Grupo cerrado. Mesa chica es esto, mesa chica. Y cosas viejas, hablaban dos cosas viejas. Década del 80, hablamos de Alf. Sí. Sí, todas historias que nos importan a nosotros, nada más. Pero bueno, para fin de año van a. Acá, en Pulso. Acá lo vamos a hacer el asado. Tenemos parrilla, todo acá. Finalmente falta más para partir. Carlos Jaquín dice saludos de Córdoba. ¿Qué ¿Para qué hace Jaquín en Córdoba? Juan Valentino dice cálmenlo a Liani. No, no voy a calmar. Dice no que voy te a calmar calma. Nada, no, en absoluto. Grosso Peña dice a Tommy no lo respetan tanto los árbitros. Por eso lo damos también al aire, ¿no? Como capitán Tommy Monacci, es cierto, no lo han respetado esta temporada. Sí. Muy malos arbitrajes, vamos a hablar de eso. ¿Tenemos imágenes de ahí del entrenamiento mientras charlamos de esto? También saludos para. Estaba viendo Marcelo Lagana, el Chelo. Bien, abrazo grande para el Chelito. Como casi siempre. Pato Salud. Melman también. Y Gustavo Fabián Tenerini, nuestro amigo de Buenos Aires. Ajedrecista sí. Él y hombre de la bolsa. Va siempre. Colega y hincha de Peñarol, así que un fuerte abrazo. Aclarada qué bolsa, Juan. No, esa. Ya, muy versátil. Tenemos a los entrenadores con la bolsa, pero no es él. No, la bolsa de boxeo, estamos hablando, ¿no? La otra bolsa es la bolsa de boxeo, sí, Gustavo sí. Andino que le sí, da sí. La bolsa. ¿Hay ropa para boxeo, Charlie? Mira cómo estamos metiendo los chicos, ¿no? Tenemos guantes, tenemos vendas, tenemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, los pantalones son súper de boxeo. Los cortitos, esos bien amplios. Y la remera. Con la calza, todo lo que sean. Y la oversight también. Oversight tenemos una nueva. Me encantó, Charlie. Me gustó la remera, esa es bolichera. Escucha, esa es bolichera. Esa es bolichera, esa la podés usar para lo que quieras. Espectacular. ¿Está? Antisedentario. Nueva colección. Antisedentario. Esto, tingui tingui. Y acá. Qué buena que está. Muy buena. Muy buena. Martín, la remera te queda muy bien a vos, ¿eh? Esta me encanta. ¿Viste cómo le marcan los tubos? Mirá. Sí. Mirá, está haciendo ejercicio. Lo tengo que hacer. Y pongo el pecho pegado. El pechito también está laburando. Muy bien, muy bien. Le estoy metiendo. Vamos vemos las imágenes de Peñarol entrenamiento. Para hablar esto de los árbitros, el día que se retiren, Vito, San Pietro, Esteves, Chiti, queda un limbo en el medio. Hay que ver quién da el paso. Complicado. Sí. Al otro día no pasó nada porque el partido fue tranquilo. Pero situaciones de distinto criterio. Lo que le pasó a Luis Fernández en Entre Ríos fue tremendo. Que un árbitro le dé a entender de que no se puede ir al descenso Rocamora esa noche. Y ellos estaban jugando contra Rocamora. Pero es lamentable. Y lo consultamos con otros periodistas que están en otro lado. Che, ¿a usted le pasa lo mismo? Porque uno ve el compacto, lee el resultado, las estadísticas, no te enterás de lo que pasó en el partido. Dice, en todas las canchas pasa lo mismo con la nueva camada de árbitros. Que no solo tienen muchos errores hasta de revisar jugadas que son obvias, sí. O ir a revisar una jugada, la ven en el videoref y cobran otra cosa, sino que además mucha soberbia. Que antes no se veía tanto. Sí, había por otro tipo de referentes que también los calmaban, los domaban. Sí, el árbitro soberbio, por ahí. Tal vez contra un jugador de mucha experiencia bajaba un cambio, claro. Y ahora saca más pecho. Es muy raro eso, ¿eh? Se está dando un tema arbitral medio complicado. Peñarol entonces se prepara para el viaje a La Rioja. Hasta el momento son prácticas de, como estamos viendo ahora, de con cierta tranquilidad, no tan intensas, que no tan enfocados. Sí, mucho pulso, ¿eh? Mucho pulsión. no tan enfocados en estoy tremendo, Charlie. Decía no tan enfocado en el rival, todavía no pensando en el scouting, sino más puertas adentro, volviendo a encontrarse con Simpson, como vemos ahí
compartiendo la práctica, haciendo ya uno más, con la vuelta de Martecito Chapero, que estuvo con la selección U18 y volvió ayer también para sumarse al equipo. Ahí está el licenciado Noé Palacios, kinesiólogo del plantel, también trabajando con los muchachos. También labura en la parte física, sí, con los chicos. Sí, profe. Y el equipo sano. Después de varias semanas completas, complejas, está el equipo completo y sano. Y esta imagen quería que la compartamos. Fíjate, la leyenda de Al Thornton con el pie de Martín Chapero. Esto es post-práctica. Se había terminado formalmente la práctica y se quedaron Thornton tomando lanzamientos y Martín Chapero de pasador. Buscando esta mística que tiene Peñarol, que ha pasado siempre, de Campazzo Le Gutiérrez, por ejemplo. Buscando que un referente acompañe a un pibe. Vos fíjate que el tipo tiene 40 años y le sigue dando consejos a los más chicos, va a los partidos de Liga de Desarrollo, está muy encima de los chicos. Y eso, que los puedan aprovechar estos pibes, es ojalá que todos lo aprovechen para bien, sí, que aprovechen estos tiempos, porque nunca... No siempre tenés un tipo de tanta experiencia en la NBA que esté acá tan disponible. No hay, Tincho. En realidad no es que no siempre. No hay. No existe eso. No pasó. Te puedes tener un tipo ex-NBA. Pero pone que el tipo entrene y se va a la casa. Wallace Bryant, que era un fenómeno. El ex-NBA, ex-Real Madrid, ex-todo. Pero el tipo venía acá, la rompía, quería sus dólares y... Quería la rúcula. La bigota y fue. La lechuguita y se iba a la casa. Y Thornton también, por supuesto, vivir su salario como corresponde y es lo más justo. Pero está en el día a día, está atento. Él lo llamó a Chapero para que lo acompañe. Claro. Y no es casualidad, no fue a buscar a Facu Tolosa, está ya más formado. Lo fue a buscar a Martín Chapero. Ahí lo tenemos a Tommy Monacci, hombre de la casa Pulsion. Hace mucho no viene Tommy. Vamos a invitar ahí en breve. Estaría bueno que venga también con, ahora que nombraste a Chapero, que pueda venir con Chapero. Un chico, también chico, con mucha proyección. Es U16 jugando en selección argentina, U17 y U18. Con 2 años de ventaja en la selección. Creció argentina. Mucho de golpe, 2 metros 8 para él, todavía con proyección a crecer más. Siempre los chicos que son más altos tienen todo un trayecto evolutivo diferente. Y por eso está bien, tan bien conceptuado en CAP, la selección argentina. Es muy maduro. Porque la primera convocatoria, hablando también fuera de aire, fuera de entrevista con gente de la selección, fue convocado más por la referencia de la altura de Peñarol. Y cuando llegó, dijeron, ah, no. Ojo, que técnicamente está muy bien y destaca mucho la capacidad de entendimiento del juego. Claro. Que para esa edad no es fácil y él lo tiene. Después la parte de motricidad, de lanzamiento, de comportamientos a corregir, por supuesto, con 16 años le falta un montón. Bueno, el primer partido le mete un doble. Sí, el primer partido, debutó en un ratito ya convirtió. No le pesó tanto. Vamos a meternos ya en los clips, en los dos informes especiales que tenemos. Con todo gusto. Hacemos una breve pausa ahí. Tenemos comerciales. Mirá cómo lo complica Nahue. Mirá cómo está metiendo dos manos y le falta una más. Que con otra cosa él toca. ¿Sí? No sé con qué está tocando. Pero bueno, el que puede. Aparte está muy bien Nahue. Hoy de temprano ya comprometido con todo. Tenemos las peleas, grandes peleas de la Liga Nacional. Y el jugador que te hubiese gustado que fuera en Peñarol. Hicimos una encuesta ayer en Twitter y abrimos la chance para que ustedes también compartan con nosotros. ¿Qué jugador que estuvo cerca de venir o que Peñarol tentó te hubiese gustado que venga? Hubo mano a mano, entre dos que pelearon el puesto. Hacemos la pausa ahí con algunos amigos anunciantes y nos metemos ya con los informes para disfrutar junto a ustedes, que ustedes opinen también a ver qué les parece. Con algunos amigos anunciantes. Y nos metemos ya con los informes para disfrutar junto a ustedes, que ustedes opinen también a ver qué les parece. Con algunos amigos anunciantes. Y nos metemos ya con los informes para disfrutar junto a ustedes, que ustedes opinen también a ver qué les parece. Punto Track, concesionario oficial Iveco, representante oficial de la marca para el sur de la provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa. Una concesionaria ejemplar e integral. Venta, administración, planes postventa y repuestos. Punto Track, en Mar del Plata, Olavarría y Bahía Blanca. Punto Track, concesionario oficial Iveco, representante oficial de la marca para el sur de la provincia de Buenos Aires. Punto Track, concesionario oficial Iveco, representante oficial de la marca para el sur de la provincia de Buenos Aires. Punto Track, concesionario oficial Iveco, representante oficial de la marca para el sur de la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, regresamos. Tenemos tiempo hoy para seguir observando. Y le mandamos un gran abrazo a los amigos anunciantes que se siguen sumando a las transmisiones, al programa de YouTube que habitualmente tenemos acá desde Pulsión TV. Para meternos ya en el primer informe, vamos con el de las peleas. Grandes peleas de la Liga Nacional. Una tras de otra, como las que se dieron acá en la cancha, van a ir los videos de las peleas. Así que cuando quieran, Nahuel, ya nos vamos a meter a reaccionar. ¿Alguna tuvo involucrado Peñarol? Bueno. Y arranca con eso. Esto, acá está. Peñarol Lanús. Esto es el Rotili, Granate, la casa de Juan Martinich, nuestro amigo. El patio de la casa de Juan. Y acá hay un pibe de 50 kilos mojado que lo quiere pelear a Leiva, algo insólito. Pasa algo insólito. Acá está el tanqueta Taylor. Ese me gustaba también para Peñarol. Gaby Fernández, mirá qué difícil que estaba Lanús para la piña, ¿no? Y Gaby, el hermano, por ahí dando vueltas también. No. Peñarol tiene un call. Acá había entrado la 14, la hinchada de Lanús, y un jugador, un hincha, le había pegado a Leo Gutiérrez. Le había intentado agredir a Leo. Sí. Y Taylor. Ahí el Oveja sale a bancar. Yo nada. Samar Levy. Samar insulta, pero está sabe claro. Que. Y ahí está Pan Triste. No, este no es. Este sí es ese. Sí, sí, el colo. Sí. ¿Qué hace? Le quiere tirar una patada a Leiva. Leiva lo deja desnudo. Lo mejor que hizo, Martín. Y mirá el físico, ¿no? Del muchacho que ataca a Leiva. Y señala. No. Diciendo, yo me la banco. Y ahí el de la hinchada le dice, no, anda, pibe, para allá. Porque... Claro, llega un grandote a decirle, no, esto no está bien. Va, Alfredito. Y ahí está Leiva diciendo, me atacó un tipo que pesa 60 kilos menos que yo. Si me lo tengo que comer en dos panes. Es desesperante, claro. La platea muy cerca, mirá, ¿ese es Fabián? Fabián Plaza Palacio. Sí. Lo que Malara. Malara dice, calmate negro, calmate. Aparte ahí, es un polvorín que se apaga rápido, porque podría haber sido todavía mucho... Oh, ¿quién es? El Tischer, el brasileño, ¿no? Estaba ahí, metiendo también en el medio. Claro, pero el hincha ese que marcábamos, que no era el jefe de la barra, tiene una patada al pecho de Martín Leiva. Ya estamos sobre ahí, arriba todo, sí. Pero a 10 filas. Intentando mirar, porque claro, mirando hacia abajo era difícil ver qué pasaba ahí. Manteca Prego con una máscara. Mirá. El Gaby Fernández, después, unos años después, campeón con Peñarol. Ese día la hinchada de Peñarol, claro, estaba enfrente a donde se da la platea. Y ahí empiezan discusiones entre los propios de Lanús. Claro. ¿Qué pasaba? La platea, que son gente más basquetbolera, no quería que entre la hinchada de fútbol. Había una dicotomía entre el propio club. Y va, y se la mandan de las dos partes, porque la hinchada por la que entró y desde la platea hubo agresión también. Claro, sí. Terminó siendo la trampa completa para los hinchas de Lanús. Ese pelado fue, creo que el que pudo calmar las aguas, ¿eh? Sí, el arquero fue una especie de héroe, porque terminaba con suspensión de la cancha de Lanús por tiempo indeterminado, con suspensión de los jugadores de Peñarol también. No sé cómo esto no terminó en suspensión para Lanús. No, pasó desapercibido. No pasó nada. Armando Robles. Está querido Armando Robles. Era jefe de equipo en ese momento. Con experiencia en esto, mil. Por un millón. Entonces, esto no. Es una papa. La templanza de Armando ahí fue fundamental también. Sergio. Pero deja dándole indicaciones al Comili. Al Comili. Me gustó. Al Rati. El Oveja como diciendo, el Oveja está capacitado para dar órdenes a cualquiera. Eso me gusta. Diciendo, el Oveja le puede dar orden a Montenegro cómo dirigir la ciudad. Me encanta. Y el Oveja al policía diciéndole, no pasa nada, dice Sergio. No pasa nada, pero me atacó Pan Triste. Claro, me pateó, calmo. Tenés un club que no puede parar a nadie. Y Kyle Lamont, en el medio, también que Kyle nunca tenía una piña en su vida. Ni en las calles de Indiana cuando era chico, en la granja. En la granja donde vivía. Sí. Fue en Plaza Palacios. Mirá qué bien que estaba Fabián. Muy joven. Y Lamont diciendo, estoy acá. Pero un pacifista Lamont, ¿eh? Lo veo también llevando calma. Algunos gestos obscenos se están haciendo hacia el público de Peñarol. Ahí vemos unas plateitas. Sí. No sé, con un redondel y un dedo, no sé qué haciendo. Algo de una sortija a la calecita. Sí, algo de eso. Ahí va. Lamont sigue ahí. Alfredo Miño, Kyle Lamont y Armando Robles. Ante el vestuario. Claro, aparte de esa cancha muchos incidentes. En Lanús. Cae sin tanta idiosincrasia de este tipo de cosas. Tal vez sin darse cuenta podría haber llevado más temperatura de la que ya sobraba, ¿no? Ahí. Pero fíjate, también mucha señora. Esa plata estaba con gente del club. Sí. Te das cuenta que es gente de la sede social. Y cuando jugaron playoff. Bueno, acá tenemos uno más reciente. Quimsa Instituto, que había mucha bronca entre los dos.
Estaba la pica desde el primer cuarto en este partido. Y, allá, mirá, y acá se arma en el final. Romano, linda pelea, ¿eh? Están Romano Galici de un lado, Eric Anderson, ahí está Lugo, los de Kimsa del otro. Partido caliente. Venían con muchos encontronazos desde la época de que Cosolito cambia de vereda. Claro. Mira, fíjate, todavía un par de barrijos. Perdón, y Chusito González. Carabalí, el ecuatoriano de 2 metros 50. Un gigante. Son dos personas juntas. Lo... Nico Romano dice, yo no. Lo llamativo de esto, más allá de este escándalo, que, claro, ¿ves? Había un plano que también medio cuidaban la situación, porque sí. había acá, este es buenísimo, acá vamos a verlo. Agarrón, empujón, así, mira. Gramajo Romano. En el cuello, empujón, piñita al pecho. Los dos se contuvieron, me los parece, dos. De ese tirar segundo, una piña. Ese segundo de calma. ¿Cómo sale ese? Perfecto. O sea, Luquita Rodríguez con el truco vacío. Y con yo el de púrpura. Me fui. Huyo. Y ese también mucho coraje, ¿eh? El de barbijo. ¿Cuál de barbijo por la pandemia? Era un escándalo, un partido. Pero 1.75 m, se metieron en el medio. Y ahí es a ver qué recibís. Pero después de esto, no hubo suspensión de ningún jugador. No pasó nada para la DC. Pasa. Como eran dos clubes importantes jugando en lo más alto de la liga. Le cae que... Huelan. Dice: mientras yo intento salir, acá se va a armar. La silla de colegio de fondo, esto, eso bien sí. Liga Nacional. Sí. Está Gramajo. No entiende mucho después, como es, también le queda ese momento de que acá se pudre en serio. Y a la distancia, Seba González se dice algo con Romano. Las dos salidas, entre dos equipos muy fuertes económicamente, como Instituto y Kimsa. Ahí está. Terminé con un beso, perdón dicho. Chusito González, cuando cambia de uno por otro, de que se fue de Instituto, a, no, de Kimsa a Instituto, sí. Y Cosolito, que también se cambió, terminó todo mal. O esta de Somerville, la piña Ciorciari, que después la sanción es más grave para Ciorciari. Claro, para que pega la para piña. Para que cobra, esto fue espectacular. Esto es una de las sanciones más insólitas de la Liga Nacional. Lo echa. Y está, viene este, dice, este... Mándamelo a mudar. Está Nico Brusino, mira. Ahí se ve, ¿eh? A ver, vamos a ver. Un topetazo. Así, toma, un cortito. Va, pumba. Una piña. Y fue espontáneo. Ese es un peleador. Le dan. Le dan dos fechas a Ciorciari, una a Somerville. Explícamelo. No tiene sentido. Por más que hayan dicho que Ciorciari le dijo, tu mamá está en tanga, mirando el partido, no hay forma que el que pegue tenga menos acción del que. No creo que le haya hecho eso. Bueno, por ahí, para dar más menos. Y esta es buenísima, además, si él con Francis. Es genial porque saltan todos los jugadores de Quilmes y Francis no lo suelta, Maciel. Claro. Este me lo llevo, dice. Esto y ya nadie los puede soltar, nadie los puede sacar. Me haga Alicia de vuelta en todos los Quilmes. Y Leandro Ramírez diciendo que nadie me pegue, por Dios. Qué lindo. Alex Selsener, Ale Constad. Hay que entrar ahí. Uf, mira esos codos, mira ese antebrazo. Igual Francis se la banca un poquito. Me consta, pobre Constad. Salí de ahí, Ale, porque sí, no va a salir. Gran cruce este, ¿eh? Este encima juega. Ah, dijo afuera. Lo quiso llevar para afuera. Afuera total no hay nadie en Formosa después del partido. No queda, sí, te puede pillar en la peatonal. Te puede pillar no queda ni el loro. Ah, no hay peatonal en realidad. En la plaza del agua ahí enfrente. Bueno, bien Galicia acá, que saltó por su compañero. Está Diego Romero. O sea, Galicia estuvo involucrado en dos kilómetros ya. De muy pibe y ya más de grande. Y Maxi Maciel quedó enganchado entonces con... Ruggeri Brites. Torín Francis, ¿no era? Diciendo, ¿qué hacemos? Y quedamos medio expuestos. Sí, ¿no? Vamos a echarlo todo. Vamos acá. Bueno, echado todo eso cara. Es lo que se habla en realidad, sí. La gente no sabe, pero aparte es lo que no quiere el árbitro. No, mira el quilombo que tenemos ahora. Encima televisado. El televisado te mata, claro. Te expone. Porque antes no había streaming, este partido en Formosa. No había streaming. No había forma que se entere nadie. Decís que te toca con un público súper pacífico. Ojo con el bíceps de Torín Francis, ¿eh? Mirá lo que es. Es la cabeza de Marco Vecchio. Es un... Tremenda. Porque en un momento cuando lo toma del cuello a Maciel, sí. No se soltaba. Era MMA, eran trabados ahí en lucha. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estás viendo de repente? Si viste todo a un metro, ¿qué estás viendo? ¿Qué querés no ver? Sé, vamos a tirar el tiempo. Claro, ya. Estaban ganando tiempo, a ver si se calmaban un poco las aguas. Y charlando un poquito, ¿qué hacen? Y echa el morocho y a Maxi también de rebote, Maxi Maciel. No, me divierte mucho los comentarios. Carlos Jaquín dice que está en Córdoba de Colón, que no estaba en Córdoba. Ah, sí, me imagino.
la gente de Figfoot. Hola, muchachos, sería un golazo una remerita de Pulsion para los fotógrafos. ¡Mira cómo van Ibáñez! Bueno, yo digo que sí, total. Después que vengan a buscar acá, si quieren. Después se va a tener que arreglar Charlie. Ariel Elía dice, no sé si hablaron, pero ¿saben qué pasa? Que no juega Sarmiento, dice Ender Moscardi, saludos sátrapas, dice, bien, me gusta porque ya empezó la agresión. Ender viendo esta transmisión seguramente sentado en el toilet o acostado en su camita. Muy tranquilo, muy sí. Tranquilo pasando este Jueves Santo. Dale, ahí está, mira, cara a cara. ¿Ah, sí? ¿Y qué te pasa? ¿Sabes qué? Ah, está, empieza con Galicia el problema. Maciel. Y Maciel lo empuja de costado y ahí están, son dos perros. Dos Rottweiler. Leo Teiza, bueno, dice Paolo Quintero, me hubiese gustado que juegue en Peñarol. Grosso Peña dice, me hubiese gustado Lavaque. Carlos Jaquín dice comentarios que no se pueden decir. Grosso Peña dice, no hizo un punto Simpson, hay que renovarle ya, dice, para la temporada que viene. Muchachos, la temporada que viene. Es muy larga. Si viene extranjero en la Liga Nacional, va a ser un milagro. Qué lindo. Ojalá sea para acá el Simpson, pero es muy difícil. Es muy difícil. Tommy Estrada dice, qué lindo ir a Lanús. Otros piden, hay que encontrar a Pantriste, ahí de Lanús. Sí, buen programa para Martínez, yendo a ver dónde está el muchacho este. Ahí está Mariano Rodríguez, mirá. Mariano, muy siendo... Con Leandro. Qué quilombo, no, dice Mariano, yo me quería ir a cenar, ahora vamos a tardar un montón. Los queremos mucho a Leandro y a Mariano, pero las dos camisas son pésimas que te dan en este momento. Camisa manga corta queda muy mal. O sea, tenés que tener, o sea, tenés que ser... No. Que te quede bien un Cristian no. Sancho, tenés que ser. O estar en la década del 80. Camisa manga corta no va. Grosso Peña dice Víctor la rompió. Un poco está jugando ahí con una analogía. Dice: los marrones traen suerte. Bueno, salió mal o. Sí. El Vivara dice: se enojó con los árbitros. José Guizón dice: me hubiera gustado ver a Fatiga jugando en Peñarol. Fatiga, nada. No, José está cargándolo porque Fatiga no puede jugar en Peñarol. Grosso Peña dice: Tolosa está entrando bien. Enrique Herrán dice, de acuerdo con que hubiera sido genial que Paolo esté en Peña. Dice, un grande. No estaba Paolo, no hubiese sido votado, mirá. Después dice, pasa que Peñarol nunca lo fue a buscar. Nosotros no en Twitter lo que pusimos son los que Peñarol fue a buscar. No podías igual. Nadie podía buscar a Paolo Piñero, salvo... No, los pasillos de... Kims en alguna oportunidad. Eso es, claro, la cincuentenario, Formosa. Hemos caminado mucho por esos pasillos en una soledad que retumba. Soledad. Que pisás y se escucha el eco. Y este es el mejor. Acá te pones de pie. Sergio Santos Hernández pudriéndola como pocas veces se vio en la vida. Acá la cámara no lo toma. Leo cae y Sergio la pudre hermoso. Y ahí va Andrés Martínez, fíjate. Con Morazo en primer plano. No, Morazo, Láscar. Dejó Láscar ese día. Que todos le recriminamos que no bajó a ayudarlo a Sergio. En ese momento estaba muy bien físicamente. Como hombre de bien, que es Gonzalo Láscar, tenía que bajarlo y se pone adelante. Por lo menos pararlo, separarlo. Si Leo Martínez estábamos ese día, ¿qué hacíamos? Estábamos en el medio, sí. Tocábamos la transmisión. Y te dejas el micrófono abierto y te bajás ahí a ayudar. ¿Ese es Imanol? Creo que sí, ¿no? Claro, sí. Uno de los mellizos, uno de los hijos de Sergio. El extranjero después te lo cuenta en su casa, ahí está, Moss. Chris Moss. Dice, ¿vos sabés lo que me pasó un día? Dice, el técnico que era de la selección se quiso. Nah, mentira, le dicen. No, en serio, no lo podía frenar. Y los periodistas, mira, todos incrédulos, ¿eh? Ahí está Gera Croco de Junín. ¿Estaba Croco ahí? Es el que lo agarra... No, Gera Croco no, Maxi Diluvio. Ah, Maxi Diluvio, claro. Que después hizo... Vicepresidente. Vicepresidente de ciclista. Se hizo vicepresidente. Sí, como que sí. Un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Se autopuso. En ciclista es así, se autopone. Y ahí... Ahí está, ¿ves? Ahí está Maxi. Y ahí le bajó... ¿Qué hacía Maxi? Acá empieza el quilombo. Que fue una piñita, que está mal, por supuesto... Leo se caliente, ya estoy podre. Y ahí Leo le da, y cuando se levanta el morocho... Roque Johnson. Lo empuja, pum. Qué empujón, se comió igual encima del cuello. Si te agarra mal, y Sergio salta al toque, no es que la pensó. No, fue totalmente espontáneo. Vos fíjate, ¿cuánto tiempo pasa del empujón hasta la ingreso? Un segundo. Nada. Un segundo. Sí, salió rebotado. Ahí está Silas. Xavier Silas, no Paulo, el brasileño. No, claro. Deportista de Cristo, futbolista y acá, de Cristo, ¿cómo era? Sí. Eso al Diego no le gustaba mucho porque dice: se la pasa rezando, pero le meten un planchazo. En esta jugada, Peñarol queda con 4 porque todos los jugadores saltan desconociendo en ese momento el reglamento, o sea, no les importó el reglamento. Claro, es que en realidad. Y Lamas, en un acto que estuvo muy bien, toma el mate, Lamas va a él solo y los hace quedar a todos los suplentes. Por eso San Lorenzo está con el plantel completo y Peñarol quedó con 4. Claro.
Que en ese momento no te acordás que el reglamento dice que no podés saltar desde el. No, le estás pegando a tu compañero y ves a tu técnico sacado, va, te metes a esto, a separar. Mirá, hasta Nico Rusi. La cuenta que fue Leo expulsado y todos los suplentes que entraron. Claro, y quedaron cuatro titulares nada más. Cuatro jugadores en cancha. Y Peñarol le fue ganando por mucho tiempo con cuatro. Sí, hasta que. Gregorio. Hasta que. Esta es buenísima. ¿Murió? ¿Se cayó atrás de mí? Pero pone...